formas con Play-Doh. ¡Yo! ¡Usamos estos cortadores de formas! ¡Wow! ¡Son animales marinos! ¿Qué animal es este? ¡Es un cangrejo! ¿Qué color de masa necesitamos? ¡Rojo! Estira la masa con el rodillo. Extiéndela grande y plana. Luego presiona el cortador en forma de cangrejo. Empújalo hacia abajo y sácalo. Ahora podemos despegar la masa. ¡Mira, tenemos un cangrejo! ¡Oye, Jay! ¡Primero tenemos que decorarlo! ¡Finalmente, ojos de cangrejo! ¡Y una boca también! ¿Sabías que los cangrejos pueden caminar en todas direcciones, pero principalmente caminan y corren de lado? ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Quién quiere elegir el próximo animal marino? ¡Yo elijo este! ¿Qué animal es? ¡Sí! ¡Un tiburón! ¡Usemos masa rosa! ¡Usa el rodillo para aplanarla, aplanarla y extenderla! ¡Oh! ¡Quedó bien redonda! ¡Ahora estamos listos para presionar el cortador! ¡Sí! ¡Presiónalo muy fuerte! ¡Retira la masa! ¡Mira! ¡Tenemos un tiburón! ¿Qué es esa pieza? ¡Es la barriga del tiburón! ¡Oh! ¡Los tiburones tienen dientes afilados! ¿Sabías que los tiburones tienen una vista increíble? Por la noche pueden ver incluso mejor que un gato. ¡Mi turno! ¡Quiero hacer un animal marino grande con muchas patas! ¡Un pulpo! ¿De qué color, JJ? ¡Bien! ¡Elijo masa azul! ¡Tenemos que extenderla mucho para este pulpo grande! ¡Ya está listo! ¡Presionemos el cortador! Ahora despeguemos la masa con cuidado. ¡Hurra! ¡Aquí vienen los ojos! Ahora el pulpo también puede vernos. Decoremos con muchos puntos azules y rosas. ¡Yupi! ¡Se ve muy lindo y genial! ¡Ahora es un pulpo feliz! ¿Sabías que los pulpos construyen sus hogares con piedras? Incluso hacen una puerta para cerrarla cuando están en casa. ¿No es asombroso? ¡Son pulpos constructores! ¿Sabes cuál animal marino es mi favorito? ¡No! ¡Cuéntanos! ¡La tortuga! Y voy a usar el color... ¡verde! Extiende la masa hacia arriba y hacia abajo hasta que quede grande y plana. Pongamos el cortador y presionémoslo. ¡Ya puedo ver mi tortuga! Ponle su caparazón marrón. Y agrega algunos puntos verdes. Luego viene el ojo. Y una gran sonrisa también. ¿Sabías que algunas tortugas marinas pueden contener la respiración bajo el agua por hasta 5 horas?
¡Guau! ¡Son tan increíbles! A continuación, probemos esta gran forma de estrella amarilla. ¿Qué piensas que es? ¡Así es! ¡Una estrella de mar! ¿Qué color de masa? ¡Amarillo! Extiende la masa a lo ancho y largo. Todavía no sé nadar, pero aprenderé pronto. ¿Puedo elegir el siguiente cortador? ¡Por supuesto! ¡Elijo este! ¡Sí! ¡Otro tiburón! ¿De qué color será la masa, JJ? ¡Azul! ¡Rodillo listo! ¡Y a rodar, rodar, rodar! ¡Vamos! Extiende la masa a lo ancho. ¡La necesitamos más larga! ¡Sigue extendiendo! ¡Está listo! ¡Hurra! Presiona y empujo hacia abajo con fuerza. ¡Luego sácalo! ¡Sí! ¡Aquí viene la barriga! A continuación, dos ojos grandes. Prepárate para la boca de tiburón y los dientes afilados. ¡Wow, tiburontástico! ¿Sabías que los tiburones son uno de los animales más antiguos de la Tierra? Estaban vivos cuando lo estaban los dinosaurios. Por eso necesitaban dientes grandes y afilados. ¿Qué animal marino es el del cortador morado? ¿Lo sabes? ¡Sí! ¡Es un caballito de mar! ¿De qué color será la masa esta vez? ¡Púrpura! Extendamos la masa lo suficientemente grande para nuestro cortador. ¡Se está haciendo larga! Está lista para nuestra forma de caballito de mar. Saca el cortador y quita el exceso de masa. El caballito de mar puede tener el vientre rosado. ¡Esto es tan divertido! No te olvides del ojo del caballito de mar. ¡Ups! ¡Aquí está! ¿Sabías que muchos caballitos de mar pueden cambiar de color para poder esconderse de peces más grandes? Así que no juegues al escondite con un caballito de mar. Ahora me toca a mí hacer mi animal marino favorito. ¡Un pez! Elijo la masa naranja. Es un pez grande, por lo que debemos extender la masa hasta una forma ancha y plana. ¿Crees que es lo suficientemente grande? Lo es si le damos la vuelta. Vamos a revisar. ¡Perfecto! Ahora presionémoslo y movámoslo un poco. ¡Retira la masa! ¡Sí! ¡Es hora de decorar! ¿Qué pez estoy haciendo? ¡Sí! ¡Es Nemo! Nemo es un pez payaso. ¿Y sabías que pueden hablar? Hacen ruidos y chasquidos para otros peces payaso. ¿Crees que hablan tanto como JJ? ¡Vamos todos! ¡Prepárense para una aventura bajo el mar con nuestros amigos!
¡Wow! ¡Genial! Es hora de que tú y yo juguemos bajo el mar. ¡Hurra! ¡Hurra!